Claramente yo creo que estamos peor, aunque las apariencias engañan. En esto, como se hace muchas veces en economía, hay que distinguir de lo que es la coyuntura de lo que es la estructura. Estructuralmente hablando, la estructura administrativa del Estado autonómico se está deteriorando a pasos agigantados. Y en el proceso que estamos en un proceso absolutamente de desintegración. Si uno ve la coyuntura, esto es como las hojas cuando no nos deja ver el bosque, pues dice, pues tenemos más paz que teníamos antes. Hombre, ellos están pasando también, diríamos, desde un punto de vista deportivo, una pájara, están diciendo una pájara. Porque los propios actores empiezan a tener problemas o tienen dificultades. Pero hay que tener en cuenta, yo creo que, cosas muy claras. El nacionalismo es una doctrina que tiene un final, quiero decir que es finalista. Y el final es conseguir la soberanía. Esto es indiscutible. Mientras eso se mantenga, ellos pueden esperar. Han podido analizar las circunstancias. Lo que ocurrió en el 27 de octubre del 2020, del 2020, perdón, pues les ha enseñado también. Algunos no tardaron en decir, nos hemos precipitado, hay que armarse un poco más y hay que esperar. Quizás a lo mejor aceleraron. Pero en aquel error no se acometió lo que tiene que ser una acción bien liderada y con el ejercicio, con la práctica de la justicia, con la justicia en la mano, quiero decir. Y que aquello se tenía que haber intervenido de manera definitiva ante una autonomía que no es leal ni a la Constitución ni a la estructura administrativa del Estado y que está buscando unos fines que son completamente distintos. Por tanto, yo creo que estos son señuelos o se puede utilizar políticamente de manera coyuntural. Hombre, es que ahora ya no hay, no se están amenazando. No, se están rearmando.